Y, ¿qué tal, mis estimados topollillos? Hoy les traigo un video acerca de Steam. Y bueno, es que ahorita hay una conferencia, hubo una conferencia, no lo sé, pero es de Valve, la plataforma de Steam. Y, bueno, es que para 2014 están pensando en poner nuevos tipos de moneda. Como saben, ahorita nada más está lo que es el euro. Bueno, según la imagen que estoy viendo, yo no sabía. El euro, el dólar, las libras y otras dos monedas que no conozco. Bueno, esta imagen, esta imagen, la noticia se la voy a dejar en la descripción y ahí está. La imagen la pueden ver. Pero bueno, van a añadir nuevos tipos de moneda. En los que encontramos el peso. Que nos va a convenir a nosotros los mexicanos. También encontramos el yen. No sabía que no estaba en Japón. Si sí, es la moneda de Japón, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, en la imagen también pueden ver. Hay diferentes países en verde. Que supuestamente serán las nuevas zonas donde estará esta moneda. Pero bueno, las únicas plata. La, bueno, la única plataforma que aceptaba esto. Que era pago en pesos, era la de Electronic Arts, que es la de Origin, la que es de Ubisoft y esta de Steam, solo aceptan en dólares. Bueno, para mí era en dólares, no sabía que había otras monedas, pero bueno, eh, nos vamos a ahorrar con esto la comisión que nos cobra. Por ejemplo, yo pago con PayPal. Eh, nos vamos a ahorrar esa comisión que nos cobran Por hacer el cambio de moneda eh, no, Bueno, nos vamos a ahorrar unos cuantos pesos Pero también habría que ver el cambio que van a hacer ellos Los Steam, así cuánto nos va a costar un juego Nos costará 700 pesos, 600 pesos 800 pesos, puede que le suban más Puede que estén igual Como es el dólar y peso Que sería 13 pesos el cambio Pero bueno, esto ha sido toda la noticia eh, Si te ha gustado dale like, suscribiros aquí abajito Comenten, ta... no, era comenta aquí abajito Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video